Bienvenidos a otro emocionante viaje por la historia militar. Hoy analizaremos las bayonetas utilizadas por los soldados argentinos en Malvinas. Las tropas argentinas contaban con el fusil FAL como arma principal, por lo tanto, las bayonetas que presentaremos corresponden a dicho fusil. Hubo tres versiones, A, B y C. De la versión A, mostraremos un modelo argentino y dos belgas. Además de uno argentino reformado a cuchillo. Y finalmente, de la versión C, un modelo argentino y uno belga. Comenzamos con la versión A, modelo argentino. El talí es de nylon color verde, marca Vareta, y tiene la opción de ser sujetado al cinturón por alambres o por los rieles de plástico traseros. Viene acompañado de una vaina metálica de acero pavonado. En cuanto a la hoja, está inspirada en la del rifle M14 estadounidense. Está fabricada en acero posteriormente pavonado, con un largo de 20 centímetros, filo principal y un gran contrafilo, y no tiene marcajes. La empuñadura está compuesta de cachas de plástico segrinado para un buen agarre, y el gavilán contiene apagallamas que desvían el fuego del disparo. El pomo es de acero y tiene el número de serie del ejemplar. El sistema todavía funciona. El modelo belga tiene pequeñas diferencias que veremos a continuación. Este ejemplar tiene un talí de cuero, pintado de verde, con un bordado de excelente terminación. El talí de cuero no necesariamente va con la bayoneta belga, son perfectamente intercambiables. La vaina es metálica, de acero pavonado, con la única diferencia de que la punta es más redonda, mientras que la argentina es más achatada. Posee el número de serie 8012. La hoja tiene las mismas dimensiones que la argentina, con la diferencia de que esta no está pavonada. Una diferencia notoria es la empuñadura, que está fabricada en madera, mientras que la argentina es de plástico. Las demás partes, como el pomo y el apagallamas, son exactamente iguales. Una segunda variante del modelo belga incluye un talí de nylon color verde y una vaina de acero pavonado oscuro.
La hoja posee un cuarto de su longitud pintado de negro, lo que sirve para marcar hasta dónde llega el apagallamas. A diferencia de los modelos anteriores, tanto la guarda, el apagallamas y el pomo son de color negro. Tiene dos inscripciones numéricas en ambos lados, que parecen ser marcas de fábrica relacionadas con el número de serie. Las cachas son de madera y se mantienen en perfecto estado, como nuevas. Empecemos ahora por las versiones C, que difieren significativamente de las anteriores, ya que presentan un diseño totalmente diferente. Se trata de un cambio realizado por la empresa FN, que optó por un diseño más básico, económico y rápido de fabricar. La desventaja es que pierde gran parte de su funcionalidad como cuchillo, ya que no cuenta con un mango o empuñadura tradicional. El talí es de nylon, con un anillo metálico donde se sujeta el botón de la vaina, que es de plástico negro. La bayoneta consiste en una única pieza que incluye la hoja y la parte tubular donde se inserta el cañón del fusil. La hoja tiene una longitud de aproximadamente 17 centímetros, con un borde recto en la parte superior y una curva en la inferior, siguiendo el diámetro exterior del cuerpo, que mide poco más de 2,5 centímetros. No posee filos en sus laterales, por lo que es un arma solamente punzante y no cortopunzante como las versiones A y B. El cuerpo dispone de ranuras que sirven para expulsar los gases que se producen durante el disparo. El resorte para colocarla en el fusil se activa con esta pieza, con forma de L al final. El modelo belga es muy similar, pero presenta algunas pequeñas diferencias. Este ejemplar tiene un talí de cuero verde, aunque no necesariamente es el mismo con el que vino originalmente, ya que hubo variantes. La vaina es metálica y posee un botón en forma de lágrima. La hoja tiene menos punta que la anterior y es medio centímetro más corta. Gracias a que este ejemplar tiene el número 5 y un número de serie en la parte posterior, se cree, tras investigaciones, aunque no de manera certera todavía, que esta bayoneta es una de las pertenecientes a la dotación del portaaviones Ara 25 de mayo, que estuvo en la Fuerza de Tarea 79 durante la guerra. El resto es igual, salvo el tipo de agarre para el resorte, que en este caso es con estriado. La presente es una bayoneta versión A, reformada a cuchillo posteriormente, por eso se eliminaron los apagallamas. Es fácil confundir este modelo con la versión B, que no tiene apagallamas. Sin embargo, dicha versión posee un gavilán recto hacia arriba, el cual no es como el que se muestra en este video.
Las demás características son iguales. Por último, un pequeño vistazo de un cuchillo conmemorativo basado en el modelo argentino de la bayoneta,